¡Tanque, tanque! ¿Qué onda, banda? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Ay, güey! Estoy bien para allá. ¡Bienvenidos! Estamos ya listos para este miércoles de Salty Fight Club. ¡Listo! Para este miércoles lleno de tiros, lleno de confrontaciones, lleno de sal, lleno de odio, claramente. Me presento, mi nombre es PMX Home, AFBT DST PMX Home, y estamos ya concretamente listos para iniciar, para darle obviamente a los enfrentamientos que vamos a tener en Guilty Gear Plus R, y vamos a tener Stripe al ratito, así que va a haber tiros para todos, va a haber tiros por todos lados. El primer enfrentamiento que vamos a tener hoy va a ser Rackets. Ándale, vamos a tener a Rackets en contra de Hyper Hiko. Qué bueno que ya estoy prendiendo el Play 4 porque me actualicé esta madre. Ah, ¿cómo mama? Déjate, le pongo una X para que dejes de mamar, cabrón. Ahí está, ya te puse una X. Tienes que darle refresh para que se vea, pero ya te le puse una X. Déjame castear contigo el tiro. Ok, si vas a entrar, adelante. Adelante, cabrón. Métete a sonidero. Métete a sonidero y ahorita. Ok, todo listo. Todo listo, todo listo. Mames, güey, qué pinche buen soundtrack tiene el pinche Guilty Gear, güey. No mames. No mames, me prendo, cabrón, me prendo. Entonces, vámonos rapidísimo. Mientras vamos a... Allá estamos, obviamente. No es seguro ganarles a Luis Ojo. Joder, homie, no metiste MFT. Güey, esta semana lo tengo bien lleno porque el viernes lo tengo ocupado. O sea, ya tengo, para que no te sientas especial, el tiro que tú tienes ya tengo atrasado uno de Easy contra Chancla, me parece. Y un Money Match. Así es que aguanten. No puedo correrlo todo porque luego pues, se hace un cochinero. Ok, ahí estamos concretamente listos con Red Demon. ¿Va a entrar al juego, Meco? ¿Qué pedo? Ok. Ok, aquí viene de metiche el Red. Vamos a darle chance. ¡Ándale! No, ese no. Se está instalando el Play 4, güey. Vámonos al primer enfrentamiento. Vámonos al primer enfrentamiento. Este es Salty Fight Club número 115. Iniciamos rápido, iniciamos pogosos, iniciamos vertiginosos. Obviamente, del jugador número 1, Star Rackets, con doble X. Porque si no se enoja el vato, si no me la hace de pe. ¡Uy, Pochenkin! ¡Basta! ¡Aguanten! No me dan chance ni corregir el nombre. Ya las apuestas están corriendo, damas y caballeros. Las apuestas les quedan 2 minutos y 32 segundos en este instante, en este momento. Así es que si quieren. ¡Pues no está hablando, güey! Pues, ¿qué quieres que no está hablando? Pues, ¿qué quieres que haga, güey? Que lo obligue. A ver, Red, habla, güey. Que pinche pendejo de Marfudo nomás está mamando, güey. Habla, güey. Habla. Ah, haz de cuenta que te metes al room y luego son opciones. Y luego en opciones, ahí está tipo de espectador. Ya le das random y ahí te deja volver a espectar, güey. Ok, mientras nos vamos rapidísimo ya al segundo round de este enfrentamiento. Estamos iniciando apenas Salty Fight Club. Vamos a tener el número 116 y el número 117. Cuidado con la entrada porque ya vimos obviamente que Pochenkin, perteneciente a Hiko, que parecía irse al Reino de las Sombras, está tomando el primer round de este enfrentamiento. Volcanic Viper viene rapidísimo, excelente con el gancho. Cancelamos con Red Roman Cancel. ¡Ey! ¡Uy! El peor error que puede hacer en un Guilty Gear, burstear en el aire, es castigado por parte de Rackets. ¿A dónde va, chiquitito? Lo conseguimos, ahí lo castigamos con el Air Grab. Grando Viper viene la conexión de nuevo con el Air Grab. Uy, Rackets imponiendo condiciones, toda la barra disponible, y con ello está tomando el segundo round, mi queridísimo Red. Perfecto, ahorita vamos a comenzar con
Vámonos con eso ya, el primer enfrentamiento, recuperando el control, obviamente, de las actividades Rockets. Parecía que tenía el control por un instante, por un momento, Hiko tomando el primer round del enfrentamiento, pero obviamente estamos viendo cómo Rakiots, perdón, cómo, sí, cómo Rakiots está obviamente recuperando el control, tomando ya el primer enfrentamiento, poniendo el 1 por 0. Así es que vamos a ver si hay adaptación, vamos a ver si nos presentan nuevas cosas. Mientras gritamos Heaven or Hell y nos vamos, uy, cuidado de nuevo, el Burst en el aire, bastante arriesgado, excelente con la Hammerfall, la caída ahí para buscar obviamente entrar, backdash de media hora, Pochenkin basta, viene la ofensiva, cuidado, Hyper Hiko trae los conocimientos de Strive, intenta aplicarlos en XX, aunque las cosas son bastante distintas, bastante diversas, mi red. De Dagnol, vamos a ver. Ah, sí, cierto, güey. Yo estoy insultando al Mark Fu, y es cierto, no te he escuchado, güey. Ya te acomodé. Y ahora sí, ya ahora sí. Son fallas. Ya ahora sí te escucho totalmente al 100%. Ya. Sí, yo le estaba okay, mentando la madre al pendejo del pinche Mar, porque siempre, siempre mao. Pero no, sí tenía razón, güey. Es de esas ocasiones raras en las que sí tenía razón. Mientras continuamos con el segundo round, que obviamente Rakiots quiere imponer condiciones. Rakiots, uy, backdash de media hora, Pochenkin basta. Viene la ofensiva, uy, 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 Red Roman Cancel después del Volcanic Viper, excelente, viene la conexión. ¡Ey! Repetimos la dosis, no hay clean hit. Uy, pero sí hay conexión, haciendo las clásicas, haciendo las violentas en ese momento, Rakiots. Vamos a ver si puede conectar correctamente, se quita de problemas el Burst, teniéndole miedo, teniéndole respeto, mi rojo. Perfecto, mira, y esa runa se ve que se la tomará Nico, a menos que cometa un error súper grave, se lo va a llevar Nico. Ese castigo, el Volcanic Viper, quedó muy bien para Nico. Sí, con todo el tiempo, con toda la ventaja en este momento, parece que Hiko está agarrando las mañas, parece que Hiko está respondiendo correctamente a lo que está ofreciendo Rakiot. Excelente con la caída, todo el tiempo ahí para setear, excelente la conexión, no hay burst, de nuevo el Volcanic Viper, cuidado. Se levanta con gancho, recuerden que puede ser castigable en ese momento. No hay red Roman, no hay barrita. Intenta castigar, intenta poner la caída. Bien, el megapisto en la carota, claro que sí. La ofensiva por parte de Hiko. Hiko queriendo imponer que no va a haber Reino de las Sombras, que ni siquiera nos vayamos a imaginar eso. Volcanic Viper de nuevo. Creo que se está desesperando un poco Racket, pero quien no lo conociera sabe perfectamente que Racket tiene un juego altamente basado en las confirmaciones sorpresa, mi buen rey. Sí, de hecho Rakio juega muy agresivo, o sea, juega muy agresivo y muy en ofensa. Si tuviera que ponerle así una anotación o un tipo de calificación de ofensiva de Rak, diría que hace una ofensiva casi así, o sea, de puro read, pero una vez que pega, o sea, puede hasta llevarse la ronda. Y ya vimos cómo no se lo llevó, o sea, no hay reino de las sombras. No hay reinos de las sombras. No hay reino de las sombras, el zape, así todo groserote, todo obsceno, excelente por parte de Hiko, empatando las cosas uno por uno. Buenas noches, mi queridísimo Metal Wolf. No hay reino, vámonos a Reptu. ¡Cállate, mal! Sí, como en Reptus y Borreino, allá te manda. ¡Vámonos al tercer enfrentamiento! Vámonos al tercer enfrentamiento. Excelente, le mostramos ahí el mano, le mostramos el corazón, el burn inmediato, cambiando las cosas, muy diferente al primer enfrentamiento que tuvimos. Ahí va a ser necesario bloquear por parte de Rakiots. Uy, 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 la caída, mi red, puede venir la ofensiva. Ya vimos cómo Hyper Hiko, con toda la paciencia del mundo, está imponiéndose. Y está tomando ya cerca del 40-50% de la salud de Rakiots en este ya primer round del tercer enfrentamiento. Ese potbuster quedó muy feo. De hecho, eso debería cerrar la ronda. Y con este castigo, otra vez, Pochemkin basta. Con todo el tiempo del mundo, después del Volcanic Viper, después del DP, después del GAN. Uy, 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 cuidado con la ofensiva, intenta el brinca backdash de media hora, viene la ofensiva por parte de Rakiots, que intenta recuperarse como de lugar, Burst en ese momento para respirar, pero obviamente todo el camino que tiene que lidiar para acercarse a Solicito. Excelente, le juntamos los puños, cuidado con el random bypass, se nos va a caer, claro que sí, el momento ahí de leer, del momento de lectura de Hiko, de nuevo huyendo correctamente Rakiots. Sabe ya de se los está peligros.
ya se le está cayendo bastante a la ofensiva al Rack. Ya como estamos viendo que el Geek se está adaptando. En cuestión de solo fueron tres matches y ya está adaptándose el Geek. ¿Cómo ves tú, homie? Bastante bueno con el backdash de media hora. Pochenkin basta de nuevo el Burst. Ahora perteneciente a Rackets tratando de alejar. Viene la confirmación, viene la conexión correcta ahí con Solecito. Derangol, ¿cómo te extraño, Derangol? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¡Ey! Clean hit, repetimos la osis. ¡Ey! Uno más, vamos a ver. ¡Ey! Excelente, vamos, ahí vamos. Por parte de Rack, intentando responder bien con el Retroman Cancel por parte de Hiko, pero no puede conectar totalmente el de AF. Viene la ofensiva Grando Vipa todo el tiempo ahí para Pochenkin, para acercarse, para meterle miedo. Hay Burst disponible para Hiko. Vamos a ver si lo va a quemar, mi estimado Red. Lo va a quemar en este momento. Está ansioso ya de terminar este tercer enfrentamiento y tomar la ventaja. Por lo que sería la primera vez en este Saltify Club número 115. Pero Rackets está imponiendo, se está tomando ya el segundo round. Vámonos al tercero. Habrá que ver cómo se adapta también Rackets. Ya estoy viendo que, en efecto, Ico se está poniendo, a pesar de que lleva todo este tiempo jugando Strive, se ha volvido, son como las bicicletas, homie. Una vez que te corres, una vez que aprendes a jugar, no se te olvida. Entonces, vemos aquí el Rack siendo su ofensiva, vas a meter otro Force Break, un Knockdown, a ver si puede leer bien el Pot Buster o el Reversal, y ya, el Dead Angle para quitar la ofensiva. Vamos, va a hacer Burst, qué buen Burst, de hecho, si no lo hubiera hecho ahí, hubiera matado. Y ya solo es cuestión de que entre un golpe y debería matar. Excelente, con la entrada backdash de media hora no le funciona. Uy, 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 parece que no le quiso invertir a la barra, me parece, pero ahora sí estamos ya tomando el control en el caso del Red Jets, que está tomando el enfrentamiento, el tercer enfrentamiento, tomándolo 2-1. 2-1 con este queridísimo enfrentamiento. Parece que vamos a tener un match bastante parejo. Parece que vamos a tener un match bastante parejo. Todo parecía indicar que iba a haber reino, pero no. Mientras gritamos Heaven or Hell y vámonos ya al enfrentamiento número 4. Viene la ofensiva excelente con el Burst en este momento. La caída, viene la Hoverfall por parte ahí del Pochenkin. No hay mix-up, no hay set-up, no hay opki, no hay nada. Simplemente lo deja ir. Chico, creo que... Uy, cuidado, dame Burst Senpa. Y simplemente lo bloquea, chocan los golpes ahí con la patada. No puede venir la ofensiva por parte de Hiko. Creo, mi queridísimo Red, que esa confianza que manó en el segundo enfrentamiento se está yendo y Rakiot la está aprovechando. Sí, o sea, en este caso, Rakiot es muy bueno jugar. ¡Oh, y mira el taunt! Así, le dijo básicamente, no está físico. Vamos a ver si esto continúa en la siguiente ronda. ¡Ahí te va la barra, no me importa! Recuerden que si ustedes hacen un taunt al final del round... En Guilty Gear le generan a su rival 50% de tensión. Así es que, ¡ay! Le va la barra a Hiko sin problemas y cuidado. ¡Uy! El backdash de media hora. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pochenkin basta! Viene la ofensiva. Obviamente Hyper Hiko está molesto. No lo culpo. En serio que no lo culpo. Viene la ofensiva por parte de Hyper Hiko, ya tomando el 90% de la salud. ¿A dónde va, chiquitito? ¿Va a venir la conexión? ¿Tenemos clean hit? No, hasta muy arriba. Va muy arriba para generarlo. Aún así está consiguiendo excelente la entrada el buen Rackets con Solecito. La ofensiva del Pochenkin, cuidado con el step. Se intenta acercar ahí el buen Pochenkin. Uy, 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 ¿a dónde va, chiquito? Le juntamos los puños, jugando Vipa. El Burst bastante arriesgado, mi queridísimo Red. Y cuidado porque va a venir la confirmación por parte de Rackets. El Chill lo bloquea correctamente. Volcanic Vipa le repite la dosis. ¡Uy, robado! Estaba nada de llevarse esa ronda al Nico, pero no pudo. ¡Qué robado, güey! ¡No mames! El Taunt te dará poder, Raque, mamá. ¡Arráncate, Red! ¡Vámonos al quinto match! 3-1 el marcador. Perfecto, a ver cómo comienza la ronda esos dos. A ver qué tiran en Round Start, a ver. Perfecto, lo que se ve ahorita en pantalla de... Es el Rack siendo su ground viper, lo castiga el Ico. Podemos hacer, intentó hacer Potemkin Buster ahí el Ico, pero no pudo. A ver si lo castiga. Vamos a ver, homie. ¿Se ve, homie, o...? ¿Mandé? Sí. Estoy luchando, okay. Te estoy soltando el micrófono, pues, te estoy quitando las rueditas. Tú dale, sin miedo. Dale. Ok, se castigo al Volcanic con el W. No se lo ha quitado, ya van una, dos, tres. Aquí
puede matar el Rakio. No le pegó con el clean hit, pero ya es poco. DSP, cancel y muerte con el Volcanic Viper, homie. Excelente, excelente. Ahí Rakio recuperando el control del Leal. Primer round del enfrentamiento número 5. Parece que todo estaba en poder de Hyper Hiko. Cuidado con el antiaéreo. Bien recetado. Viene la conexión. Cuidado. Viene la ofensiva. Hay clean hit. Uy, uy, uy. Queda cerca. Nos enfocamos con el revólver. Excelente con la ofensiva. Quemamos barrita. Claro que sí. Asegurando el daño. Poniendo en complicaciones allá el Pochenkin. ¿A dónde vas, papacito? Obligado el Burst. Quería evitar el daño, quería evitar el rebote, quería evitar el castigo. Bien con el counter. Excelente, le juntamos los puños, pero Vulcan y Barpa. Uy, 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 backdash de media hora. Se cambia de lado. Y por eso el input de el Pochenkin Basta no conecta. Y uy, 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 se nos prende el install. Uy, la grosería, claro que sí. Se acaba en último instante, pero viene la conexión por parte de Rakiots. Le faltó barra, pero aún así está tomando iniciativa, está tomando el enfrentamiento número 5. Estamos 4-1. Pero ya vimos que tomamos vuelo el Rakio, ya vio todos los patrones de que tiene Ico. Y ahora vamos a ver qué es lo que puede hacer Ico para contestarle esto. Así es, mi queridísimo Red, tenemos que movernos al enfrentamiento ya número 6 en total. Así es que se está poniendo bastante complicado para Hyper Hiko. Ya de entrada ahí el Burst de inmediato, no quería tenerlo cerca, allá solicito. Volcanic Viper de nuevo está cayendo en todos los ganchos. Claro que sí, backdash de media hora, pero no puede salirse de la presión. Está conectando correctamente, ya solicito con el combo clásico, Command Grab. ¡Ey! Vamos a ver si repite la dosis. Uy, 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 cerca, terminamos con el revolver. Continúa la conexión, intenta la grosería de lado a lado, de esquina a esquina se lo lleva. Están paseando ese Pochenkin, le están dando raid por todos lados. Viene la conexión, cuidado con el abajo, el zape, quieto, quieto, quieto. Intentando recuperar Retroman Cancel, Pochenkin Basta. Poniendo en complicaciones, vamos a ver si se genera el comeback. Uy, 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 chiquitito por andar presionando botones. Le cae todavía la yugular, le cae la mole ahí completa que es Pochenkin. Hay Burst, lo alcanza a utilizar en última instancia. El Air to Air no lo alcanza a ejecutar. Derangle, cómo te extraño, cómo te necesito. Cuidado con el Derangle de lado a lado. Castigado, robado mi Red, robadísimo. Rodísimo. Ay, qué bueno. Hizo el command grab justamente en el aire, en round stats, porque vio que estaba brincando Rakio. Vamos a ver. Una, dos, a ver si la continúa. Ya la continuó. Ya hizo knockdown. A ver cómo lo responde con Ico. De Dangle. Vamos a ver, homie. 6P, castigo, knockdown. Ya está, la va a leer. No hizo nada Rakio en levantándose, pero aún así, Tommy, esto ya está muy cerca de terminar y parte el gigante de parte de Ico y puede que lo lleve, hizo el burst. A ver, como tiene muchísima barra Rakio, dice barra Rakio, de hecho puede aprovechar esa barra para sellar esa runa con cualquier super y decide hacer el Dragon Install. Cuidado. Uy, el backdash alcanza a salvar de nuevo, pero viene la conexión, no hay burst para Pochenkin. Y vámonos, concretamente castigando en última instancia a Rakiots, asegurando el round número 2. Uy, 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 cuidado, si no se le desconectó el control, no le importa. En este momento Rakiots está muy calmado. A manera de antero está conectando correctamente ya desde el inicio del tercer round de este enfrentamiento número 6. Viene la conexión con el combo clásico de Solecito. Backdash de media hora. Mantiene a salvo de manera momentánea. Ya el Pochenkin perteneciente a Hiko. El de AF con problemas no puede lidiar con el poder que está ofreciendo Rakiots en este momento. Cuidado con el zape bien bloqueado por parte de Rakiots. Viene la ofensiva. Quemamos barrita de nuevo. Claro que sí. La conexión es correcta. El daño es efímero. El daño es correcto. Command Grab. ¡Ey! Repetimos la dosis. Vamos a ver. ¡Ey! Una vez más. ¡Ey! Vamos a ver si lo cierra. ¡Uy, uy, uy! Le da la oportunidad, le da un pixel, le juntamos los puños, conecta correctamente a Retroman Cancel. Pero no es suficiente, Grand Viper no bloquea, se sienta en el pastel completamente Hyper Hiko. Así mero, mi Red, o sea, así mero, lo chipió, no le invierte a la barra y le sale muy caro. Te dejo para que inicies este enfrentamiento ya número 7. Vamos a ver cómo se adapta. Aún lo veo muy difícil para nuestro compañero el Hiko, pero no imposible. Mega Fist y Ground Viper para comenzar ambos. Vamos a ver. A ver si funciona bien este golpe. Debería de beteado el Burst. No pudo confirmar ahí bien el Ico. Vamos a ver.
Vamos a ver. No lo castigó, no lo pudo, no hizo el agarre para castigarlo. A ver cuántas repeticiones puede hacer Rakio. Ya se ve muy asustado Liko como para contestarle las cosas. O sea, casi todo lo que está haciendo Rakio, o sea, es, o es negativo o es así como es el azar y no lo puede castigar, no lo puede castigar Liko. O sea, está, yo creo que ya está muy metido, ya lo descargó a Liko. ¿Tú qué crees, Omi? La verdad sí creo que obviamente el miedo que le está enfrentando totalmente a Rakio Sajiko es bastante devastador. Inició el enfrentamiento con muchísima confianza, inició peleando el primer enfrentamiento, inició ganando el segundo. Pero obviamente la diferencia en cuanto a habilidad y obviamente las hostilidades que ha tenido que enfrentar en contra de Rakio, en contra de Solicito, le han dolido bastante. Le han dolido muy fuerte ahí a Hyper Kiko. Intenta recuperarse, intenta soltar los brazos, intenta pelear, pero obviamente Rakio tiene un control total y devastador de esta partida ya en número 7. Viene la ofensiva, quemamos barrita, claro que sí, intenta hacer de las suyas. ¡Eh! ¡De Drangul! ¡Cómo te extraño! Alcanza a salir de problemas, alcanza a respirar un poco Hyper Kiko. Uy, 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 Gunflame en la cara, viene la conexión, viene el intento ahí de hacer daño, claro que sí, en el Air to Air. Ya nos está animando a soltar golpes, cuidado con el Volcanic Wave, el primero es bloqueado, pero obviamente cancelado. ¡Eh! Vamos a ver si lanzamos. ¡Eh! Uno más para cerrar. Nos lo niega en este momento. El Burst en última instancia le para y el carro. Excelente con el Zapa. ¿A dónde va, chiquitito? La conexión no es correcta. Tiene que bloquear con barra en este momento. Hiko. Uy, uy, uy. Command grab. Traga suelo, maldito bastardo. Vámonos entonces al enfrentamiento ya. Número 8. 6-1. El marcador. Piensa que es Stripe, deja de jugar tan ofensivo y enfría. Stripe le enseñó a bloquear y a mashear Megafisto. Puta madre, perdí la predicción. Llegué a estar, esta madre está free, pero ahí va, arráncate, Red. Vamos. Seguimos. Entonces, realmente lo veo muy difícil para el Liko. O sea, no es, como había dicho antes, no es imposible, pero bastante difícil. Ya tiene muy bien las lecturas el Rakio y la ofensiva opresiva que tiene contra Liko. A ver si se puede quitar. Ah, oh, ahí se gastó el Burst, pero Liko no castigó nada. A ver si puede castigar este Ground Viper. Decidió hacer el Burst, tiene la ventaja de vida, pues obvio. Vamos a ver, ¿va a meter Poster? No, no pudo. Lo respondió con Ground Viper, a ver, castigo, ¿habrá muerte? No, aún no. Está debilitando el combo BNB de siempre. El Fast Slash, Slash a Force Break. Esta ronda yo creo que se la va a llevar Rak. Si sigue así, si no puede mandar a hacer el Confirm, pero si lo hizo, Rico, entonces sigue eso a mí. Perfecto. Vámonos al round número 2, duelo 2, Let's Rock. ¿A dónde va, chiquitito? No le mostramos corazón, pero sí le estiramos el brazo. Cuidado con el Volcanic Viper. Ahora estamos viendo lo que estaba mencionando Reta hace momentos. El temor le está afectando porque vimos cómo bloquea el Volcanic Viper, pero no se anima a golpear, no se anima a castigar. Se echa para atrás en este momento donde la barra de riesgo está subiendo ya casi al tope. Me lo tienen en problemas, me lo tienen en complicaciones. Cuidado con el choque. Uy, 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 se está cayendo totalmente. Vi una moneda, se dejó ir por ella. Viene la ofensiva por parte de Rakios que no para de castigar. Grando Pipa. Uy, toda la ofensiva. Vamos a ver si puede conectar correctamente. Hiko lo tiene donde lo quiere. ¿A dónde va, chiquitito? Le mostramos el corazón de nuevo. No se tiene fe, pero la conexión es correcta, mi estimado Red. Red Roman Cancer, esta vez tratando de continuar el castigo. Le juntamos los puños. Muy buena de parte. Nos demostrando que la nueva escuela sí trae, o sea, sí se puede adaptar. Uh-huh. Aunque ya sea este viejo de Boomers, no hay razón por la cual la nueva escuela no trae en el Plus R, mi estimado homie. Tienes toda la razón. Obviamente se puede adaptar, obviamente pueden mejorar. Así es que dale caña para este enfrentamiento ya número 9. Que estamos obviamente avanzando. Hiko está tomando ya el segundo match. Hiko respira de momento. Perfecto, homie. De hecho, estoy viendo que ya Hiko está jugando más calmado. Ya está pudiendo castigar más las cosas que hace Rak. Y Rak también ya le está costando hacer más la presión. Pero justamente cuando lo digo, la maldición del comentarista. Justamente entra uno con un montón de risk. Vamos a ver. La clásica, Volcanic Viper a Run Up Wild Throw. A ver si puede completar el combo. Había un King Head, no pudo hacer el segundo, pero así, aún así, todo el daño ya está marcado. Volcanic Viper, OTG, no, va a cancelar. Y quiso hacerlo, pero hizo backdash y respondió correctamente con un post-postal.
Eso estuvo muy bien, muy por parte de Ico. Hizo el trade y ahí puede, ahí, aquí, ese trade que le dio la ronda. Le dio la ronda a Homie. Y con el zap ahí totalmente en la jeta, tomando ya el primer round del enfrentamiento número 9. ¡Let's rock! Vamos a ver la ofensiva en este momento, en este preciso instante. Uy, 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 no lo dejan caerse, no lo dejan castigar. Golpe y Gunflame ya le está funcionando. Simplemente para mantenerlo a raya, excelente con el megafito, los puños en la cara, haciéndole daño concretamente y completamente a Solecito. Backdash manteniendo salvo y evitando la patada. Vamos a ver el castigo, cuidado con el zape, 50% de tensión para cada uno de los jugadores. Vamos a ver cómo lo aprovechan, vamos a ver cómo le sacan ahí juguito. Viene la ofensiva, de nuevo el brinca, ahí está consiguiendo totalmente el ground bounce, castigando correctamente. Ahora el zape le pertenece a Hiko. No le enseña el corazón, pero lo tiene donde le quiera. 100% de tensión para los dos jugadores. De nuevo el zape. Simplemente chocan los golpes. La ventaja es ligeramente para Hiko. Intenta leer ahí el Heavenly. Intenta leer la ofensiva, pero correcta con el Retroman Cancel. No sé qué pasó ahí, pero excelente. ¡Potenki Pastabara! Ah, se mamó. Sí, la verdad, sí. Rakiot se levanta con barra, se levanta canjeando, obviamente. ¡Ay, aquí no está Lámonos! Ahorita lo canjeo, ahorita lo pongo. Espérenme, necesito canjear el Lámonos, qué pendejo. ¡Arráncate, Red! Perfecto, a ver, otra vez el round 30 no cola, confirm. Y luego suelta el burst, el Rakiot, para tener la ofensiva de nuestro buen Ico. No está castigando, sabiendo que no está castigando el Bandit Bringer. Puede serle 6P, pero no ha sacado esa opción aún, nuestro Benico. A ver cómo le hace, no hizo 6 jump, pero, y fue castigado por Volcanic Viper. Va a hacerlo otra vez, Bandit Bringer. Con Flame. Uff, Backdash a Potbuster. Esto puede ser la ronda, de hecho ya una vez que pierde el momentum así Sol, puede perder la ronda. Como hemos visto, Lico sí se ha podido adaptar. Aún tiene mucha vida. Es lo bueno de Pot. O sea, como es un big body, tiene un montón de vida. Un montón de vida significa un montón de oportunidades para poder hacer algo y sobrevivir los golpes, los trancazos. Uy, 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 intenta leer doble vez, mi estimado Red, gastando toda la barra. Cuidado con el cuando va para el burst, va a regresar en última instancia. ¡Ey! Lo burstea, quiere ganarlo aquí, pero la barra está del... ¡Uy! ¡Cae en el pastel! Cerca de terminarlo, no es suficiente. Cuidado con la barra, tiene que bloquearlo. ¡Excelente el puño! ¡Vámonos! Ahora sí, impresionante por parte de Hiko. Que parecía que ya se había ido, que parecía que ya se había acabado, que le habían terminado de quitar ese primer round, pero responde y se lo roba totalmente. Vamos con la ofensiva en este momento porque Rakiot está molesto, Rakiot está harto de perder, el marcador está 6-3 y mi queridísimo Red, yo creo que estamos esperando ya simplemente el 10-1, estamos viendo una sorpresa. Sí, yo la neta estaba esperando el 10-1, pero lo ha demostrado Ico una y otra vez. O sea, no solo en este juego, creo que también en Strive, bastante potente jugador el Ico, que se ha podido adaptar. O sea, se ha podido adaptar, marcar los castigos bien, hacerle ofensiva, hacerle frente al ofensivo de Rack. ¡Ay, pero el taunt! El taunt de Rack, ojalá y no lo saque de quicio al Ico este taunt. Así es, como dices, de hecho, parece que los taunts y obviamente la abrumadora capacidad de presión que tiene Solecito lo han sacado de quicio, pero vemos la conexión, le mostramos el corazón, aquí no hay muro que romper. Uy, muy lejos el Volcanic Viper, el zap en la cara totalmente, 6-4 el score. Uy, 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 Hiko, cada vez más cerca, viene con cada vez más cerca. Cada vez más cerca, el siguiente enfrentamiento sería 6-5, el siguiente enfrentamiento pondría a sudar definitivamente al de República Dominicana, mi queridísimo Reto. Así es que arráncate porque vamos ya a enfrentamiento número 11. He visto que ha hecho mucho hit knock en Startup y luego en Round Start, y esta vez ambos decidieron proceder el Backdash para observar qué hace el otro. Sigue haciendo casi siempre, o sea, podría decir que está malsando el Backdash. Está muy bueno, pero si lo haces demasiado, se vuelve demasiado predecible el Ico. Entonces ya, a ver, un confirm, va a estar clean hit, otro clean hit, tiene otra barra para marcar otro clean hit, no decirle beat por el knockdown y el reset, le pega con el zape, a ver si puede knockdown, safe jump, no, y quiso hacer el setup para un pot buster, ahí puede haber confirmado, pero no. Uf, eso debe ser muerte si no lo dropea a un buen rack. Otro clean hit,
Pinhead decidió voltear, quiere la ronda, homie, quiere esa ronda, y se la lleva nuestro amigo Rakdos. Se arriesga demasiado. Sí, con el Rakdos Show. Así es, se arriesga demasiado, obviamente, y obviamente va de nuevo haciendo la grosería, regalándole la atención, diciéndole, no me importa, no me importa burlarme, no me importa darte esos 50 de atención. Vamos a ver cómo se mantiene Hiko con esto. Cuidado, porque la anterior no conecta bien en la entrada por parte de Solecito. Va a hacer daño, claro que sí. Poniendo ya en complicaciones. Backdash de media hora por Chunkin Basta. Excelente con la ofensiva. Vamos a ver cómo entra el de AF. Cómo entra el buen Hyper Hiko. El Zape ahí manteniendo la raya. Grando by para Retroman Cancel. El backdash de media hora, como ya lo había dicho Red. Obviamente. Obviamente al estarlo haciendo tanto, lo está leyendo correctamente. Uy, cuidado con el Volcanic Wepa. Se desespera Hiko. Se desespera Hiko, tuvo la oportunidad de ahí de castigar correctamente de nuevo el Zape. Uy, 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 ve nada más que chulada de confirmación. Pero Volcanic Viper continúa el castigo, continúa el daño. ¡Ey! Y con ello Rakdos recupera un poco de tranquilidad, tomando obviamente ya el enfrentamiento en su favor, el número 7. Ya finalmente se lleva una ronda después de haber perdido cuatro o tres seguidas. Entonces qué bien. Muy bien hecho de parte de Rad. Está pudiendo adaptarse a la adaptación. O sea, siempre los juegos de peleas han sido, yo creo, un juego mental tal cual, así de, se puede decir que es un juego de ajedrez, así, pero de así en live, ¿no? Uh-huh. En tiempo real. Es toda la bendita razón, mi queridísimo Red. Mientras no sé qué pasó, creo que hubo un problema. ¿Estás viendo la partida o qué pasó? No, ok, todo bien, está iniciando apenas está abriendo, deja ver. Sí, apenas está iniciando, como que tuvieron un reset ahí. Pero, ok, no pasa nada mientras escuchamos Kagematsuri. Vámonos entonces ya al enfrentamiento número 12 que estamos teniendo en pantalla, obviamente ya estamos viendo a Rakdos recuperar terreno, 7-4 el score, mi queridísimo Red, arráncate porque obviamente aquí se viene ya la recta final de este Salty Fight Club número 115. Que justamente acaba de ingresar el Burst, no sé, aún lo quiso hacer de manera ofensiva, pero no le funcionó a nuestro buen amigo Rak, y ya entró otro Podbuster, un setup, a ver cuál va a ser, y nada más simplemente lo mata con un Mega Fist, pero síguele, hijo mío. Así es, vámonos a round número 2, excelente con el choque, viene la ofensiva, intenta castigar a como del bringa, backdash de media hora, Pochenkin Basta, excelente, haciendo de las suyas el Pochenkin. Uy, 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 poniendo en complicaciones totalmente a Rakdos, uy, 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 esta vez no alcanza a repetirle la dosis, pero yo ya veía obviamente la entrada, bastante tranquilos, excelente con el Zape, viene la confirmación, lo dejamos obviamente cerquita, buscamos la entrada, ¿dónde va chiquitito? Viene la conexión, Retroman Cancel, va a continuar el baile, Grando Bye para Retroman Cancel, uy, 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 se desespera un poco Hiko. Se desespera porque ya la había bloqueado. Ahora sí viene la cancelación nuevamente para continuar, para mantener seguro. Backdash de media hora. Command Grab into Command Grab. Retroman. ¿Qué está pasando con Hiko, mi queridísimo Red? Tiene oportunidad ahí de bloquearlo, pero no lo hace. Se desespera. Y lo están castigando. ¡Eh! Uno más. Vamos a ver si hay conexión. No, le da chance, le da oportunidad de salir. Hiko bastante nervioso. Grando va para Retroman Cancel. Uy, uy, uy. Van tres. Tres veces me lo castigó de tal manera, mi Red. Sí, de hecho estaba viendo que está marcando mucho el Grand Viper, en este caso como Reversal, el buen Rak. Yo creo que lo que está pasando ahí es que nuestro buen Hiko está tratando de agarrarlo. De hecho, se puede castigar con agarre y no. Y así le están entrando el último golpe. Y justamente como digo eso, acaba de hacer otro Rak y entró otra vez. Vamos a ver si puede confirmar. Muy buen daño, ya está en la esquina. Puede matar aquí Rak. Lo está castigando, no está midiendo bien los reversals que hace con el Grand Viper Miko. Hace Rak. Y ahorita nada más estamos viendo como está jugando más pasivo. Estoy viendo que también el Zape, Rak, no está logrando hacer muy bien el antiaéreo. ¡Uy! Justamente el backdash a Potroster. Excelente, ahí ahora sí, vamos a ver. Uy, 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 de nuevo Pochenkin pasa. Haciendo de las suyas, cuidado porque responde con el Volcanic Battle, responde con el DP. Uy, 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 hay burst para cada uno de los jugadores, mi queridísimo Red. Hay tensión disponible para Hiko, vamos a ver cómo la usa, vamos a ver cómo le da. Hay oportunidad, cuidado con el DP de nuevo. Viene la ofensiva, juntamos puños, ¿a dónde va chiquitito? No puede terminarlo, pero lo deja con una de salud, el burst inmediato. Hay barra el aéreo. ¡Ay!
Bastante, bastante peleado, pero Rakdos es quien sale avante. Y di re, güey, la gente está esperando que diga re, no mames. Re. Pues no, que era ri. Bueno, era ri, es ri, pero... No, no, ya, güey. Ya, güey, esa madre es re, güey. La acabas de pelar. Arráncate, que vamos ya al enfrentamiento número 13. No, espérate, ya el... Ay, sí, el 13. El 14, yo... Sí, el 13. Justamente comenzó... Ico comenzó con Hit Knuckle y el buen Rakdos comenzó con Far Slash. Estaban contestando una cosa, pero pues, ahorita ya la ofensiva la tiene... La tiene el Ico, la perdió, pero tuvo que gastar su Burst para poder lograrse meter. Otra vez ya, en ese caso, ya la gastó, ya lo usó Rak. Puede confirmar aquí, a buen daño. Dos. Tres. Nada más hizo hacer Knockdown y quiso hacer Reset, pero no le funcionó esta vez. Vamos a ver. Otra vez, Ground Viper de Reverse. Eso no lo ha podido medir muy bien Ico y le está costando bastante. Por ejemplo, este castigo vino de solo el Ground Viper. ¿Va a bustear? ¿Va a bustear? No. Se decidió aguantar y qué bien. Backdash a Pot Buster. A ver, setup. Lo quiso hacer. De hecho, eso es un setup para hacer el Pot Buster. Y aquí lo va a chipear. Dale, homie. Excelente. Vámonos al duelo número 2, donde estamos viendo que el solecito de parte de Rakdos está tomando ya la ofensiva, está tomando el primer round. Uy, cuidado, alcanza ya a castigar de lado a lado, esquina. ¡Ey! Vamos a ver si continúa el baile, el burst inmediato por parte de Hyper Hiko. Sabe de la problemática, obviamente, que puede ser solecito con el daño. Excelente ahí, castigando con el zape. Esperaba una sorpresa, se mantiene sereno, se mantiene tranquilo. Uy, Volcanic va para sí, Pochenkin basta. Totalmente medido, totalmente calculado, cerca ahí de volver a repetirle la dosis. Cuidado porque viene el Bring Up. Viene con la conexión. ¡Ey! Repetimos dosis, lo pondremos allá a raya. ¡Uy! Excelente por parte de Rakdos, generando buena confirmación, generando daño, ya tomando por ahí del 80% de la salud del Pochenkin. Derangle para pararle el carro. Ahí va, alcanzó a generar la barra en último instante, mi queridísimo Red, para poder cancelarlo y mantenerse seguro. El backdash de media hora no le funciona, mantienen problemas allá a Hiko, me lo castigan con el Ground Viper. La conexión es sencilla, pero es suficiente, y con eso está tomando el enfrentamiento ya número 13, 9-4, es el marcador. Este ya puede ser posiblemente el siguiente match, puede ser el último de los últimos, o sea, ya, el match definitivo. Si logra ganar Rak, esto ya sería el trato y sería el FT a su favor. Tienes toda la bendita razón, así es que vamos a arrancarnos ya con el primer enfrentamiento. Vale, enfrentar el posible último enfrentamiento que vamos a... ¡Cuidado! Uy, parece que la conexión nos está jugando y una mala pasada, espero no ser la mía. También, ¿tú cómo ves el match? ¿Lo estás viendo bien? Sí, yo también, okay. Creo que fue de sincronización, okay. Entonces no hay problema. Okay, ahorita que regresemos, en automático deberían resumir la partida, bueno, el último match. Posible último match. No, sino que se salgan y repita nuevamente el... Ey, nos descontamos, ok, vamos de nuevo, no pasa nada. Gajes de una clásica de AF. A huevo, güey. Es que no puede haber FT sin pedo, güey. Ya te la sabes. Ok. Rolón. Still in the dark. La neta. Qué buena rola para terminar. Uy. Estoy tardando, ¿tú cómo los ves? También está tardando. Okay. Otra vez se desconectó. No. Yo creo que vamos a tener que rehacer el room. Ya ves que a veces los rooms se caen. Ey, se desconectó. Y ya. Ok, a ver, intento una vez más. Si no, ya reseteamos el room. ¿O qué me dicen? Deja ver si me dicen algo en... No, no me están diciendo nada.
Ahí parece que ya están peleando. Creo... Vamos a ver si ya. Si no, yo creo que vamos a tener que resetar este room. Sí, es que a veces está mal. Que sí. Sí, es que por el beta nuevo, o sea, es como si avanzas dos pasos, pero hay veces que igual retrocedes un paso. Ah, pero estamos en una chulada la sala con tantos, sí, con una tantos chulada, jugadores, o sea, y luego la oportunidad de conectar rápido con el espectador. Pero vamos ya al enfrentamiento ya número 14 en general. Viene la ofensiva excelente, el castigo con el Pochenkin basta. Obviamente Hiko no quiere que esto acabe aquí. Hiko no quiere que este sea el final. Mientras escuchamos Feel a Fear, excelente con el Pochenkin basta. Va a estar de media hora. Viene el castigo por parte de Hyper Hiko. Tiene que sellarlo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ahora! Y justamente salió el juego con tres backdash a Podbuster. Qué bien, qué bien. Ya le está saliendo, ya le está saliendo bastante bien los punishes ahí. Ojalá que pueda seguir así con el momentum que traía de la run anterior el Hyper Hiko. Y ese Zape logró hacerle knockdown y a ver cómo continúa la presión o la ofensiva de nuestro Hiko. Volcanic Vibe, clásico backdash a Podbuster. Ahí estamos. A ver. No logra hacer knockdown. Y otra vez, Volcanic Viper, backdash, y no pudo castigar, pero ahora sí le dio un poco de espacio para dar un poco de tiempo y averiguar qué es lo que va a hacer, seguir haciendo. De hecho, en ese matchup, tú quieres, tú como cualquier otra persona que no hace Sol, quieres mantener la distancia y poder reaccionar bien a lo que va a hacer Sol. Entonces, la estrategia que está tomando Hiko es muy apropiada para este matchup. Ahorita como ya tiene el Life Lead Rakio, él debería estar tomando más riesgos, en mi opinión, para que pueda ya sellar el juego. Aún así, está defendiendo bastante bien. Aquí puede matar. No es suficiente daño. Aquí a ver cómo reaccionó. Y eso le da un montón de tiempo para confirmar en el hit knuckle a knockdown. Que va a ser burst. No lo lió y ahí está. Con OTG pude haber matado, pero a ver. Ahí está casi un pot buster y muerte. En esa vez sigue de Jomi. Así es, en este momento obviamente estamos ya en el tercer round. Peligro para Hiko. Peligro para el de AF. En ese momento no alcanzó a tomar el segundo round, pero sí le quitó el burst. Así es que la ofensiva, ¿dónde vas, chiquitito? Le estiramos la mano, cae rendido a sus pies. Viene la ofensiva por parte de Pochenkin. Excelente ahí leyendo el Volcanic Viper. Viene el Pochenkin basta. El castigo, le repetimos la dosis de Vara. Y vamos a tener un 16avo enfrentamiento, Jomi. En efecto. No, el 15avo, apenas 15avo. Así es. Pero sí está respondiendo el Hiko. No quiere irse. No quiere irse en definitiva. Rakuts está obviamente tomando ya 9-5 el enfrentamiento. Simplemente tiene que sellarlo. Pero Hiko, y viene, mi estimado. ¡Re! ¡Arráncate! ¡Re! Ok. Backdash ambos, entonces vamos a hacer cómo cometieron la presión en los dos. Está también lo que está notando que está haciendo Hiko demasiado, está haciendo el up-back, está brincando hacia atrás, tratando de hacer fuzzy guard, está agarrando a Rakio, castigando con el 5K de 3 frames que tiene aquí el Sol. Un clásico que a pesar de lo tenían en XR de algún punto, lo tiene aquí y también se lo devolvieron en Strife. Entonces es una herramienta muy fuerte y qué bien, porque por ejemplo el Rakio ha sabido usar muy bien esa herramienta que tiene la profundidad y ahorita nomás está presionando, no tiene que tomar riesgos, puede sellar aquí el juego, otra vez Volcanic Viper como antiaéreo, clásico de Rak, de Dangle para quitarse el Rak, aquí puede matar, agarre, opción, setup, backdash a Podbuster. Esto puede ser el comienzo del fin para Rak. Ahí pudo haber metido Podbuster. Podbuster otra vez. Esto puede ser el fin, puede ser el fin. No. Uf, cuidado, porque obviamente Hyper Hiko de nuevo está en problemas, de nuevo está en peligro. Aquí estamos ya en el segundo round de este enfrentamiento, ya número 15. Cuidado, porque puede venir la ofensiva en cualquier momento. Uy, intenta hacer la grosería, queda muy lejos del castigo. Rando Bypass. Bueno, manda a los cielos, hay castigo. ¡Ey! Repetimos la dosis. Cerca de generarlo. Cuidado con el revolver. Mantiene a salvo todavía el Pochenkin. Ya no hay burst para el grandote. Ya no hay burst para el poderío, para el apoderado de Gabriel. Mientras tanto, cuidado con la ofensiva. Intenta hacer de las suyas. Excelente la entrada. Cuidado. Pochenkin basta. Backdash de media hora. Backdash de media hora. Hay barra. Uy. Cancelándolo en el rojo. Claro que sí. ¡Ey! Repetimos la dosis. ¡Ey! Uno más.
No lo niega. No lo niega. ¡Oh, claro que sí! ¡Ey! Excelente la combinación por parte de Rakios. Lo había intentado hacer toda la noche y esta es la primera vez que le sale. Hay Burst, muy arriesgado el Burst, pero le funciona. Da un poco de respiro. Cuidado con el Random Buy para que no conecta. No lo podemos capitalizar en buena forma. Chocan los golpes. Trade. La ventaja, obviamente, mi queridísimo Red, era para Rakios. Y con ello está tomando ya el enfrentamiento número 15. Y obviamente está tomando este Saltify Club número 115. Qué buena demostración de parte de los dos. Tanto Rakio, como sabemos, es muy ofensivo. Y como, o sea, al mitad del match se pudo adaptar. Se pudo adaptar bastante bien. No lo suficientemente bien como para ayudarse en el FT10. Pero sí hubo así chispas. Chispas y potencial, o sea, se le nota el potencial a Lico. ¿Y eso, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué sienten o qué pedo? Tranquilo, ya, güey. Ya. Siento que es como cuando le. Siento que el Hiko, güey. ¿Te acuerdas de Hajime no Ippo, güey? Que le ponen al mexicano, al pinche Ippo, güey. Y el vato lo desmayaron, güey. O sea, ya. Ya, güey. Muchísimas gracias, obviamente, a los dos jugadores. Les recuerdo que. Gracias, obviamente. Irán, gracias a Yubei por darnos el sub. Claro que sí, muchísimas gracias. Y les recuerdo.